dentro de estas sesiones corresponde hoy hablar de la unidad de la persona y la sexualidad humana. Se trata de situar brevemente y esquemáticamente, como se puede comprender, la condición sexual de la persona, sus características y su finalidad, atendiendo especialmente a su conexión intrínseca con el matrimonio. Ya se ha hablado de la unidad sustancial del hombre, de su relación entre su dimensión espiritual y su dimensión corporal. Con todo, quizá no esté de más recordar un punto del catecismo en el que nos dice: la persona humana, creada a imagen de Dios, es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Por tanto, concluye el catecismo, el hombre en su totalidad es querido por Dios. Y enseguida dirá: la unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo. Gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. El presupuesto básico para este tema, por tanto, es que por la condición de criatura, la persona humana, en todas sus dimensiones, responde radicalmente al designio creador, redentor y santificador de Dios. Es Dios quien ha hecho al hombre, es Dios quien ha hecho al hombre como varón y mujer, y el que lo ha hecho como es y para que sea lo que debe ser, para que viva y obre como hijo suyo. En la Familiaris Consortio, dice Juan Pablo II, ese texto tan conocido: Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, llamándolo a la existencia por amor, lo ha llamado al mismo tiempo al amor. El amor es, por tanto, la vocación fundamental e innata de todo ser humano. La sexualidad es una dimensión de toda la persona humana. No es, por tanto, un elemento físico o biológico o psíquico, ni su suma, sino un modo de ser persona. Si acudimos de nuevo al Catecismo de la Iglesia Católica, dirá: creándola a su imagen, Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y, consiguientemente, la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y de su alma. El profesor Millán Puelles, al plantearse qué significa que se le puede atribuir al concepto de persona sexuada, la realidad de la persona sexuada, dice que el carácter personal del cuerpo humano determina el sentido constitutivamente personal de la sexualidad, propia del hombre. Y de ahí, dice, la diferencia radical entre la sexualidad humana y la no humana. La condición de persona sexuada es lo que, en la lógica de los predicables, según el profesor Millán Puelles, se denomina un propio o un idion. Según Aristóteles, el propio sería lo que no indica la esencia de una cosa, pero solo es en esta y se atribuye convertiblemente. Así vemos que, ciertamente, la esencia de la persona no es ser persona sexuada, pero que a la vez la persona sexuada es solo
el hombre y que todo hombre es persona sexuada y toda persona sexuada es humana. Se cumplen, pues, estos rasgos de Lydion que sigue señalando el profesor Millán Puelles, siguiendo a Porfirio. La modalidad más rigurosa y más estricta de Lydion es la del atributo que conviene a solo los individuos de una especie, a todos y en todas las ocasiones. Estamos en este tipo de inserción de esta cualidad, el ser sexuado, dentro del ámbito del ser personal. Y de aquí se sigue también la igualdad radical de los sexos. Radical porque su raíz es precisamente el ser personal en el que está sustentada la dimensión sexuada de la persona. Creando al hombre varón y mujer, Dios da la dignidad personal de igual modo al hombre y a la mujer, dice el Catecismo, siguiendo los textos de Familiaris Consortio 22 y Gaudium et Spes 49. El hombre es una persona y esto se aplica en la misma medida al hombre y a la mujer, porque los dos fueron creados a imagen y semejanza de un Dios personal. Mulieris Dignitatem, en su número 6. Una igualdad radical. Es bueno que veamos ahora algunos otros presupuestos antropológicos de la sexualidad humana. El primero es, obviamente, el de la diversidad. El dato de que existe la persona humana como varón y como mujer. Una diversidad que no se puede explicar solo desde la cultura, desde los comportamientos sociales, desde las construcciones jurídicas. La realidad de que existe el hombre como varón y el hombre como mujer, y son distintos, es una realidad que se plantea como evidencia. Otro rasgo que podríamos subrayar es el de la complementariedad. Lo masculino y lo femenino no solo es diverso, sino que es complementario. Complementario no quiere decir aquella vieja imagen de la media naranja, como si cada persona fuera solo la mitad de algo y estuviera incompleta. Complementario quiere decir que se perfeccionan mutuamente. Así no se puede decir que haya, por ejemplo, unas virtudes específicamente masculinas y otras específicamente femeninas, sino que todas las virtudes tienen un modo de ser vivido desde el ser varón o desde el ser mujer. Hay una ternura femenina y hay una ternura masculina. Hay una fortaleza masculina y hay una fortaleza femenina. También la Iglesia ha subrayado con frecuencia este carácter de la complementariedad. En el mismo Catecismo se dice: la diferencia y la complementariedad físicas, morales y espirituales están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. Es una complementariedad que se da no solo en el nivel de las personas concretas que contraen el matrimonio, sino en el mismo nivel de la sociedad humana. Sigue el Catecismo: la armonía de la pareja humana y de la sociedad depende en parte de la manera en que son vividas entre los sexos la complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuos. Un tercer rasgo, tercer presupuesto antropológico, sería la inclinación natural que existe entre los sexos. Y el cuarto dato antropológico que se presenta como una evidencia ante nuestros ojos es la conexión, incluso biológica por la propia constitución del hombre, entre la unión sexual y la posibilidad de generación. Una conexión que es radical, que es originaria y que es exclusiva.
Pasamos ahora dentro de este panorama que estamos haciendo un poco a vista de pájaro a un breve punto sobre la persona humana y su vocación. Lo primero que tal vez tendríamos que recordar es que la persona, habiendo sido creada para el amor, es llamada al amor y su vocación, la realización máxima, su perfección mayor como persona humana y como hijo de Dios, es su particular camino de amor. El camino de amor verdadero que una persona realiza respondiendo a esa llamada, a esa vocación al amor, ese camino que realiza libremente, ese camino a la vez le lleva a la perfección humana y sobrenatural. El amor realiza la libertad, el amor es el camino de la vocación. Pues bien, la dimensión sexual de la persona está en el sujeto, en su origen, porque toda persona es varón o es mujer y ama como varón o como mujer, pero está también como un particular modo u objeto de donación amorosa a la que está llamada. El hombre puede darse, puede hacer de sí un don. El hombre, tanto varón como mujer, puede hacer de sí un don, y ese don es la realización propia de su amor. La persona humana, como sabemos bien, está hecha para escoger con su libertad el amor sobre la verdad, el amor del bien, y hacer de sí mismo un don. Pues bien, esta donación de la persona como varón o como mujer puede darse bien a través del matrimonio o bien a través de la virginidad o del celibato apostólico. En cualquier caso, es el varón o la mujer el que hace esa donación y además se dona como varón o como mujer. Pero vamos a seguir ahora hablando exclusivamente del matrimonio, que es lo que se nos pedía. Vamos a decir que esta donación y aceptación mutua de lo que uno es como varón o como mujer, es decir, como persona masculina o femenina, debe tener en su origen un acto de voluntad libre. Nadie puede encontrarse donado, nadie puede levantarse por la mañana y encontrarse con que está casado con alguien. No es sustituible el acto de libertad por el que alguien se da y recibe al otro en toda la dimensión de la persona como varón o como mujer. A la vez, por ser la dimensión sexual, como hemos visto, una dimensión de toda la persona en su integridad, la entrega de esa dimensión sexual solo puede consistir en una entrega personal. Una entrega de la persona varón o de la persona mujer, y esa entrega necesariamente tiene que ser a título de deuda. Tiene que consistir, realizarse como darse y recibirse como algo debido. Lo que hace varón y mujer cuando se casan es no tanto manifestar el amor que en aquel momento se tienen. Y de hecho, el testigo cualificado no suele preguntar, ¿os queréis mucho? Lo que suele preguntar es, fulano, ¿quieres por mujer a esta mujer? Y fulanita, ¿quieres por marido a fulanito? Lo que hacen no es tanto, aunque lo es, una manifestación más de su amor, cuanto establecer una realidad nueva. Por el matrimonio pasan a hacerse cónyuges. Cada uno pasa a ser como varón o como mujer enteramente del otro. Enteramente se entiende como varón o como mujer, no en la dimensión absoluta de la persona, que esa solo se entrega a Dios. Pero son realmente coposesores
cada uno del otro en toda la dimensión conyugable. Y porque lo que hacen es constituir una realidad nueva en el ser, son cónyuges, esa realidad va a ser ya independiente de su obrar posterior. En el matrimonio no se hacen lo que ellos quieren, sino que pasan a ser lo que el matrimonio les hace, que es ser cónyuges. La Gaudium et Spes recuerda esta sociedad de varón y mujer es la expresión primera de la comunión de personas humanas. Por tanto, podemos resumir diciendo que los sujetos del matrimonio son el varón y la mujer, el medio por el que se constituye el matrimonio es el pacto conyugal en el que se manifiestan el consentimiento de una manera adecuada, de forma que pueda ser recibido socialmente. El objeto es la propia dimensión de la persona femenina o masculina, o si se quiere, la propia persona en cuanto a su dimensión masculina o femenina. Y los fines, que son los propios, las ordenaciones de la misma esencia del matrimonio, en su consideración dinámica, al decir del profesor Hervada, y que, como es bien sabido, son el bien de los cónyuges, es decir, el proceso de colaboración en el perfeccionamiento personal del otro cónyuge y la apertura a la prole, la apertura a la vida, que es consecuencia igualmente de la conyugalidad, porque querer enteramente al otro como varón o como mujer significa necesariamente aceptar al otro como padre o madre potencial. Nadie puede decir te quiero tanto como esposo que te limito como padre, o te quiero tanto como esposa que te limito como madre. Otro texto de la Gaudium et Spes recuerda que por su naturaleza misma la institución del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y a la educación de la prole, y con ellas son coronados como su culminación. Conviene ahora que nos detengamos un momento para hablar de la dimensión de justicia que entraña el matrimonio. Hemos hecho referencia ya a que casarse es darse en deuda, constituirse en algo debido como varón o como mujer, pasar a ser coposesor del otro en toda la dimensión masculina o femenina de la persona. Y eso, deuda, deberse, son palabras que se refieren a la justicia. Cuando hay una relación interpersonal en la que algo es debido, entonces ciertamente estamos en el terreno de la justicia. Hay unos derechos, hay unos deberes. Pero podríamos verlo como un triángulo. De una parte los contrayentes, de otra parte la propia institución, el matrimonio, y de otra parte la sociedad. Si pensáramos en cada uno de estos puntos como el vértice de un triángulo, y si ese triángulo fuera a su vez la base de una pirámide, el vértice de la pirámide sería el momento del consentimiento. Y donde se juntan unos contrayentes, la verdad acerca de lo que es el matrimonio y la sociedad que está recibiendo de modo formal ese consentimiento. Por parte de los contrayentes existe una exigencia de reconocimiento social, porque es el núcleo de la sociedad lo que forman, como un modo de garantía de los derechos y deberes, porque establecen la primera relación familiar y de parentesco, que es la conyugalidad, porque necesitan la certeza jurídica de la relación que les une. Es curioso que, por ejemplo, en el siglo XV, principios XVI, hasta Trento, en un estudio que se ha hecho sobre las causas de nulidad matrimonial en la diócesis de Pamplona y Tudela, ocurría que la inmensa mayoría de ellas no era alguien que pedía la nulidad de su matrimonio,
sino era la mujer que pedía que se reconociese la validez y que se le exigiese reconocerla a su marido. Después hay las cuestiones patrimoniales que necesitan un tratamiento propio porque la familia pertenece al bien común de la sociedad de una manera importante. Por lo tanto, las partes tienen derecho a que la sociedad intervenga, pero también tiene ese derecho, digamos, la propia institución matrimonial como tal, lo que es el matrimonio. La verdad del matrimonio, el hecho de que esté inserto en la misma naturaleza humana, exige la protección de la justicia, exige que sea reconocido y protegido tal como es. Y además exige que coincida, que se compruebe, es decir, que haya una conexión, una realidad, un paralelismo entre el derecho que tienen las partes a contraer matrimonio y la verdad de su voluntad matrimonial. En tercer lugar, también la sociedad exige entrar en ese campo del momento constitutivo del matrimonio. Por ejemplo, para proteger la libertad y la verdad del consentimiento. Por ejemplo, para proteger el vínculo que se forma, los deberes y derechos que surgen. Por ejemplo, para otorgar esa certeza jurídica que también a ella le interesa. Por ejemplo, para ayudar, colaborar en ese desarrollo equilibrado de la familia y la educación de los hijos, que son los nuevos ciudadanos. Es otra vez un texto de la Gaudium et Spes el que dice con claridad: el bienestar de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligado a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. De ahí la necesidad de la regulación de lo que es el matrimonio, de su contenido, del modo de acceder al matrimonio, de su recepción por parte de la sociedad y de la libertad y voluntad de las partes. Y esto es básicamente lo que constituye cualquier sistema jurídico matrimonial. Vamos a recordar ahora brevemente las propiedades esenciales del matrimonio. En primer lugar, la unidad, que está basada precisamente en el dato del que hemos arrancado, en que la dimensión sexual de la persona es una dimensión de toda la persona. Y por lo tanto, si constituye una dimensión de la persona, la donación de sí mismo como varón o como mujer no es multiplicable. Uno no puede ser más que un varón o una mujer. No es multiplicable el acto de donación, no es multiplicable el vínculo o la relación de justicia que se establecería. Por lo demás, existe también otro motivo importante relacionado con la igualdad, que recoge el número 49b de Gaudium et Spes, cuando dice: aparece ampliamente confirmada esta unidad por la igualdad personal que hay que reconocer a la mujer y al varón en el mutuo y pleno amor. Y otra razón más, evidentemente, sería la prole y su educación. Respecto a la indisolubilidad, hay que recordar que siendo una relación establecida en el ser, la de cónyuges, es una relación que funda la deuda y a la vez es una relación que abarca a toda la persona en su temporalidad. De otro modo, la entrega de la persona no sería plena. Uno no puede entregarse plenamente como persona si no se entrega definitivamente como persona. Uno no puede entregarse plenamente como persona masculina o femenina si está haciendo solo la donación de un rato, de un tiempo, de una parte de su historia. La dimensión, una vez más, la dimensión personal del ser varón o mujer, de la sexualidad humana, hace que la entrega deba ser plena y, por tanto, continua. Otro argumento más sería, evidentemente, la prole y su educación. Esto nos hace recordar el interés
de subrayar la diferencia entre el hecho de ser cónyuges y el obrar bien u obrar mal como cónyuges. El obrar bien como cónyuges es lo debido. Precisamente por eso es lo que hay que poner. El obrar será lo que queda después de empezar a ser. Pero por la condición del hombre queda precisamente pendiente, como hecho, de la voluntad libre. Como deber está ahí, como hecho tiene que ser realizado, y por la finitud y por la limitación y por la vulnerabilidad y debilidad del hombre puede ser realizado de buena o de mala manera. Y unas últimas palabras sobre la dignidad sacramental del matrimonio. Nos referimos al matrimonio que se da entre los bautizados, es decir, entre dos personas que han sido injertadas en Cristo. Lo primero que conviene señalar es que lo que es elevado en el sacramento del matrimonio es el mismo matrimonio del inicio, de la creación. Ese acto de entrega y aceptación de varón y mujer y la conyugalidad subsiguiente que se establece entre ellos, eso es precisamente lo que es elevado como sacramento. Con palabras del catecismo, una vez más, toda la vida cristiana, dice, está marcada por el amor esponsal de Cristo y de la Iglesia. El matrimonio cristiano viene a ser, por su parte, signo eficaz, sacramento de la alianza de Cristo y de la Iglesia. Puesto que signo y comunicación de la gracia, el matrimonio entre bautizados es un verdadero sacramento de la nueva alianza. El sacramento lo que hace, por lo tanto, es significar esa unión de Cristo con la Iglesia, en primer lugar. En segundo lugar, conceder la gracia sacramental, si no es impedida, y además otorga como una especie de titulus gratiae, podríamos decir, capacidad de ir recibiendo permanentemente, constantemente, las gracias necesarias en cada momento. Y en tercer lugar, el sacramento significa también una misión específica del matrimonio y la familia en el mundo y en la Iglesia. A este propósito será muy interesante, todavía no he podido leerlo, el documento que apareció ayer, fechado el 26 de julio, del Consejo Pontificio para la Familia sobre el matrimonio y las uniones de hecho. Volvemos al principio. Se trata de la persona como ser creado por amor y para el amor. Y así se vive el matrimonio como vocación cristiana que abarca todo. Casarse, dice Juan Pablo II, se considera la vocación ordinaria del hombre, la cual es asumida por la más amplia porción del pueblo de Dios. Y el beato José María decía: los casados están llamados a santificar su matrimonio y a santificarse en esa unión. Cometerían por eso un grave error si edificaran su conducta espiritual a espaldas y al margen de su hogar. Abarca el matrimonio, recordemos una vez más, toda la dimensión de varón o mujer propia de la persona humana. El futuro de la humanidad y de la Iglesia, ha dicho tantas veces Juan Pablo II, se fragua en la familia. Quizá por eso merece la pena que terminemos recordando esas palabras que hemos ya recogido antes de la Constitución Conciliar Gaudium et Spes. El bienestar de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligado a la prosperidad conyugal, a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar.